Hola amigos, esta vez nos trasladamos hasta el Estadio Municipal de San Francisco Libre, en la Feria Gastronómica coordinada por Alcaldía Municipal. Y esta ocasión los pobladores ofertando distintos productos, principalmente el guiso. Acompáñenos. Bien, nos encontramos con doña Lucía Castillo, una señora que hace cosayoto en el municipio de San Francisco Libre. Ella está ofertando su producto aquí en la feria. Cuéntenos, doña Lucía, ¿cuántos años tiene usted de tener experiencia de estar haciendo cosayoto? Tengo 40 años, ¿Cuál es el llamado que te hace la población para que venga aquí a la feria? ¿Cuál es el llamado que te hace? Ahora nos encontramos con el alcalde municipal del municipio. ¿Cómo la alcaldía, cómo se está coordinando con las ferias para que esto se haga posible? Es un trabajo que se hace articulado con toda la fuerza de nuestro modelo de pentandenista. Es un trabajo que se va desarrollando en el municipio a través de la juventud sandinista, a través de las instituciones, a través de la alcaldía municipal, a través de los gabinetes del poder ciudadano, a través de todo el pueblo. ¿Para qué? Para que todos seamos parte de ellos y la verdad que sea que todo el mundo goce y pueda participar. Cuatro ferias se van a desarrollar, 44 ferias. Todos los domingos tenemos ferias. Una cantidad de ferias se van a desarrollar en este lugar, otras en el parque de Wi-Fi. ¿Cuánto ha sido la cantidad de pobladores que han estado participando para más o menos sustentarse en la posición económica? Bueno, mira, la verdad es que la feria cada día va siendo, o va llevando mejor aceptación. En la primera feria podíamos haber decidido que llegaron 200 personas, posterior 300 personas. Hoy hay más, hoy puede haber más de 400 personas que lo montamos con otra gente que nos visita. Sentimos que la feria va tomando un buen ritmo y que van a ser un éxito. Esta fue la opinión del alcalde municipal en cuanto a esta feria hoy domingo. Piénsalo. Esta feria en conmemoración al 38 aniversario del tránsito a la inmortalidad del comandante Camilo Ortega. Síguenos en Facebook, más en nada, en San Francisco Libre. Nos acompañó Vivian Altamirano, Joel Guerrero, Daniela Brenes y en cámara Josué Rocha. Gracias por habernos acompañado.